Señor gobernador regional del Cusco. Señor ministro de Salud, ministro de Vivienda, señores congresistas de la región del Cusco, señor embajador de Francia en el Perú, estimadas alcaldesas, estimados alcaldes, personal médico, querido pueblo del Cusco, queridos compatriotas, cuando hace poco más de un año asumimos el gobierno, encontramos no solo un país duramente golpeado por la pandemia, sino también un sistema de salud frágil, desabastecido y precario. Peor aún, encontramos obras paralizadas y abandonadas, cuando nuestros ciudadanos requieren atención todo el tiempo, una atención sanitaria. Una de esas obras emblemáticas y necesarias para el Cusco es el Hospital Antonio Lorena, cuya construcción estuvo detenida por años. Varias gestiones la vieron pasar sin hacer nada para culminar y entregar este nosocomio importante al pueblo cusqueño. Hoy eso se acabó. No más hospitales abandonados e inconclusos. Estamos aquí para cumplir el compromiso que asumimos durante nuestra visita en septiembre. Hoy se firma el contrato para culminar las obras del Hospital Antonio Lorena en beneficio de cerca de 500,000 de cusqueños y cusqueñas. La salud es un derecho que le corresponde a todos los peruanos. Y en nuestra gestión, el Estado tiene que garantizarla. El nuevo Hospital Antonio Lorena será uno de los mejores nosocomios del país. Un hospital moderno, un hospital seguro, equipado con tecnología de punta. Una infraestructura que permita ampliar la cobertura y sobre todo brindar una atención sanitaria integral, oportuna y humana, como se merecen los cusqueños y las cusqueñas. La mayor lección que nos está dejando esta pandemia es que nunca más debemos desatender ni descuidar la salud del pueblo peruano. Si en el futuro ocurre otra pandemia, no debe encontrarnos indefensos ni desprotegidos. Hoy es cuando debemos fortalecer nuestro sistema sanitario, adquirir más camas, respiradores, medicamentos, entre otros servicios para una atención eficiente. Por ello, anuncio que como parte del contrato de Estado a Estado que tenemos con Francia, hemos logrado suscribir la adenda que permitirá reactivar y continuar con el proyecto del Hospital Sergio Bernales de Lima, un megaproyecto hospitalario que brindará acceso a mejores servicios de salud a la población de Lima Norte. Otro proyecto postergado y olvidado que en este gobierno será una realidad. Asimismo, mañana se iniciarán las obras de la infraestructura de contingencia del establecimiento de salud Nuevo Andoas, en la provincia de Dantén del Marañón, región Loreto. En esa infraestructura se brindará servicios médicos a nuestros compatriotas de la comunidad nativa de este pueblo. El compromiso es que en 90 días esté culminado el proyecto y ahí estaremos para inaugurarlo y ponerlo al servicio de todas las hermanas y hermanos de la selva. Este es uno de los nuevos proyectos que el Ministerio de Salud viene desarrollando en Loreto, especialmente en las zonas de las cuencas de los ríos del Marañón, Tigre y Pastaza, como parte del plan de cierre de brechas de esta región también. Saludo el trabajo conjunto y coordinado que venimos realizando con el gobierno regional y los gobiernos locales, por encima de las diferencias y las miradas políticas. Hoy estamos junto a las autoridades
en funciones del Cusco. Dentro de unos meses estaremos con las nuevas autoridades que la ciudadanía ha elegido para seguir ejecutando obras en beneficio del pueblo. Las brechas sociales y las necesidades en el país son aún enormes y no podemos perder el tiempo en enfrentamientos absurdos y en discusiones estériles que no conducen a nada. Queridas autoridades del Cusco, señor embajador, queridos trabajadores, pueblo cusqueño, cuando miramos las obras de manera unánime, de manera conjunta, sin distraernos en otras cosas, esto es el producto, este es el esfuerzo. Señor ministro, así como hemos destrabado esta obra, echémosle una mirada al Hospital Regional del Cusco, también porque Cusco se merece eso y mucho más. La salud debe ser un derecho fundamental para el pueblo peruano. Pronto estaremos en Piura para ver la gran necesidad de esta región, este hospital de altísima complejidad en esta región. Iremos al Brain pronto, señor gobernador y estimados congresistas, espero que nos acompañen. El Brain necesita una atención de las autoridades. Y señor ministro, atendámoslo no solamente en el marco de la atención al pueblo con respecto a la salud, sino también atendamos al personal médico que tiene muchas urgencias y muchas necesidades como trabajadores. De igual manera, debo mencionarlas de que a eso hemos venido, a trabajar del cara al pueblo peruano. Así como en el Cusco, en Puno, en Arequipa, en diferentes regiones del país, el Perú necesita de sus autoridades en forma unida. Llamo a las autoridades electas y a aquellas autoridades que aún permanecen en la gestión, trabajar hasta el último día por la cual han sido designadas. Y hagamos las cosas bien. Yo quisiera decirle al pueblo peruano que no vamos a distraernos en otra cosa. Y repito, que hemos encontrado nosotros un presupuesto por encima de los 26 mil millones de soles en el marco de las obras trabadas, postergadas, abandonadas, y a la cual creemos que el Congreso de la República debe echarle una mirada inmediata para hacer un trabajo conjunto. Y cuando hablamos alto de corrupción, queremos destrabar las obras, preguntamos, ¿en dónde están entonces los jueces? ¿En dónde están los fiscales? ¿En dónde están esas personas que dicen amar al país? Hagamos, démosle una mirada al país, no le demos una mirada a otra cosa. Y seamos respetuosos de la voluntad popular de los pueblos. Vamos a seguir trabajando por el bien de todos los peruanos. Nosotros seguimos y seguiremos gestionando con la misma energía, atendiendo las necesidades cotidianas de todos los peruanos, mejorando la salud, mejorando la educación, generando inversión, luchando contra la inseguridad, trabajando por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Eso es lo que demanda el pueblo peruano. ¡Viva el Cusco! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Fuertes aplausos para el señor presidente de la República. Porque cuando se inicia la zona de aquí, en Jorge, está en el estilo.